Hola amigos de Locos por el Discus, en el vídeo de hoy correspondiente a la serie Diario de mis peces disco voy a hablaros sobre el color y el patrón que están adquiriendo estos 15 peces que, como sabéis, les estamos haciendo un seguimiento desde que eran unos bebés y terminaremos cuando cumplan un año. Espero que os guste. Bueno, pues en el vídeo de hoy lo primero que quiero es confesaros que estoy súper orgulloso de la activación que he conseguido en este grupo de 15 peces disco a la hora de comer, la predisposición que tienen para comer. Es acercarme al acuario y literalmente se tiran contra los cristales. También os he de confesar que hace unos minutos, cuando estaba preparándome para grabar este vídeo, sin darme cuenta le di manualmente al rotor del comedero automático y entonces, bueno, pues creo que les he quitado un poco las ganas. Me hubiese gustado grabaros esa manera de comer que tiene tan rápida, pero bueno, vamos a intentar darle otra vez y veréis como, siendo gránulo, rápidamente, nada más que escuchan el sonido, se van a la comida sin dudarlo ni un momento. Siempre tienen el apetito abierto, siempre, siempre, siempre. Al ser un grupo muy homogéneo, no haber roto la escala jerárquica, lo que he conseguido es que, y con esta activación, o sea, le doy mucha importancia a esta activación a la hora de comer. Vuelvo a explicar para los que no hayan seguido esta serie, bueno, lo primero os invito a verla desde el principio, pero a los que no la hayáis visto y para los que no se acuerden, tengo instalados dos comederos automáticos, uno en cada esquina del acuario. La misión de estos comederos es soltar una pequeña dosis de gránulo que les dé simplemente para picotear algunos granos cada uno de los peces, pero nunca dejarlos saciados. Son 4 tomas diarias en cada uno de los rotores, total, toman 8 veces al día, pero creedme, es simplemente un estímulo, porque las comidas reales son 2, una por la mañana y otra por la noche, en las que le doy una cantidad de gránulo muy generosa para que ellos la consuman siempre en su totalidad y siempre en unos 10 minutos como máximo, pero que sus estómagos queden hinchados. También recordaros que una vez a la semana les doy un poquito de papilla, lo mismo, para dejarlos con las ganas y siempre antes de uno de los 2 cambios de agua que realizo semanalmente del 30% de la cantidad del agua. Hoy lo que nos compete es el color. En estos 15 peces disco hay 3 procedencias diferentes. Hay una pareja de cobaltos, hablo de los progenitores, una pareja de turquesas y una pareja de Heckelcross, que ha dado peces bastante variopintos, porque por desgracia en el mundo de los peces pues no tenemos una información de los padres y de los abuelos como en el mundo de los gatos o de los perros. Por tanto, a lo mejor en una pareja de turquesas no solamente nacen turquesas, sino que de repente nace un sólido con algunas marcas azules, como los que veis entre estos peces que parecen un cuipera, pero realmente son hijos de turquesas. Bueno, como fotógrafo, que es mi profesión, sí que os diré que la iluminación del acuario en este momento no es la iluminación definitiva. Lógicamente, cuando los peces luzcan su patrón con todo su esplendor, calibraré esta iluminación, pero sí os voy a dar un consejo, y es un consejo esencial. Por favor, invertid dinero en una pantalla de luz de calidad. Los peces son otros. Os aseguro que de poner una tira de LEDs de un centro comercial a poner una pantalla de una primer marca, aunque no sea para requerimientos de acuarios plantados, etcétera, pero sí que tenga un RGB con un rango potente y que se pueda calibrar cada uno de los canales de manera individual, os aseguro que vuestros peces van a aparecer otros y lo primero que vais a pensar es: wow, no sabía que mis peces eran de estos colores. Lucen muchísimo más. Es uno de los errores más importantes y que más me han impactado sobre los aficionados al pez disco. Invierten en urnas, invierten en filtros, invierten en peces, por supuesto, pero no invierten en iluminación. Y la luz es lo que va a hacer que luzca todo el entorno en el que nos hemos gastado dinero. Bueno, de estos peces destaco sobre todo el patrón que están cogiendo 2 de los turquesas, que los tenéis ahí a la izquierda. El padre de estos turquesas es un padre de Alexander, es un pez de Alexander Piwowski, y la madre es una hembra de Marcus Stocker, una hembra espectacular con un fondo rojo en su cuerpo que ha dejado en la genética de sus hijos y que ahora con esta iluminación, ya os digo que no lo veis en su esplendor, pero un poquito más adelante os lo voy a mostrar y vais a alucinar en colores, porque esta base roja sangre es absolutamente espectacular. Aquí tenéis algunos de esos semisólidos hijos de turquesas. Otra cosa a destacar, aunque hoy hablemos del color, pero es la forma
los peces cada vez están cogiendo un cuerpo más alto hasta llegar al punto de que ahora mismo son más altos que largos y eso va a desembocar en una forma redonda de cuerpo espectacular cuando sean mayores. Hay tres cobaltos que me encantan también, marcan barra los tres y después, hablando de barra, pues hay dos Hegel Cross bien definidos y el resto de los turquesas tienen algunos de ellos tres barras al final de su cuerpo que todavía no están definidas al 100%. Bueno, pues ahí os dejo con este grupo de peces de entre 13 y 15 centímetros y 7 meses de edad.